Este programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Aso Amigos Televisión, su canal. Indudablemente, hoy el personaje del día termina siendo el edil Juan José Ramírez, por una serie de denuncias que ha realizado en las últimas horas y en las últimas semanas relacionadas con la contratación que se está realizando en la localidad de Suba, quien nos acompaña hoy en 24 horas. Edil Juan José, bienvenido. Sí, gracias, muy buenos días para los oyentes, muy buenos días para Javier, acá para Guillermo. Bueno, a Diego, que me invitaron el día de hoy, Diego. Sí. Sí, entonces acá estamos prestos, pendientes en su emisora, haciendo caso y para informarle a la comunidad. Perfecto, Diego. Nos acompaña también Diego Líbano, él es el director de Aso Amigos, el canal de televisión de señal cerrada de televisión que existe también en la localidad de Suba. Diego, muy buenos días. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes al doctor. Juan José Ramírez, un saludo para todo nuestro canal, a su Amigos Televisión. Para nosotros es un gusto hoy estar en 24 horas invitados por nuestro querido Javier Cárdenas. Gracias por la invitación y vamos con el tema que es muy álgido, ¿no? Sí, señor, sí, no, el tema es bastante complicado. Edil, usted en las últimas semanas ha realizado, primero realizó unas denuncias y luego hizo un debate de control político en la Junta Administradora Local. ¿Por qué no nos cuenta un poquito, en resumen, cuáles son las observaciones, primero, que existen sobre qué contrato en la localidad de Suba? Sí, muy buenos días. Me gustaría hacer como un recuento rápido. Nosotros aprobamos en 2016 los recursos para esta administración, para los 4 años. Se aprobó el plan de desarrollo y fue muy claro en el plan de desarrollo que se iban a construir 46 kilómetros vía carril nuevos, y la expectativa de la comunidad y de nosotros como ediles, nosotros estábamos felices porque por fin íbamos a tener estos barrios que llevan 30 años sin pavimentar. Entonces, por eso el avance de 46 kilómetros carril nuevo era para sacar a esta gente de realmente del barrio, del barro, todos estos barrios, lo que es Santa Cecilia, Villa Cindy, Santa Rita, San Pedro, Bilbao, todos los alrededores, sobre todo la OPZ 21, la OPZ 71 y la OPZ 28 y parte de la OPZ 27. Pero no fue así, por eso estoy un poco triste y se han venido adelantando unos debates muy duros, como lo dice usted, porque en el 2017 sale el primer contrato, 26.300 millones de pesos más una interventoría demasiado alta con un 12%, de 3.155 millones, lo cual no traía ningún kilómetro vía carril para construir, sino solamente mantenimiento y rehabilitación y reconstrucción. Entonces, desde ahí he venido haciendo un seguimiento a ese contrato. Tal será que en marzo del año pasado, de 2018, antes de iniciar las labores en terreno, yo hice un debate y puse en alerta que ese contrato en la formulación tenía problemas, y grandes, tenían unas vías vinculadas que realmente tenían actual tenían, o sea, sin las pólizas vigentes, estaban las pólizas totalmente vigentes, habían otras vías que hasta ahora se estaban terminando de construir con el anterior contrato de vigencia 2016. Entonces, pues se me hizo raro unas visitas que hice. Y además encontré muchísimos cementos viales en buenas condiciones, totalmente en buenas condiciones. Entonces dije, ¿para qué invertir esos recursos? Puse la voz de alerta. Es decir, la voz de alerta es, usted le dijo a la administración, tenga cuidado porque aquí en estos puntos, que ya se les hizo un seguimiento correspondiente, no hay necesidad de hacer intervención. Eso, así fue, el 16 de marzo puse la voz de alerta. Después, mes pasado, empecé a hacer seguimiento nuevamente para evaluar qué había pasado, cómo está, porque al enterarme que el contrato había sido suspendido, porque ya, o sea,
había terminado realmente el plazo de ejecución y entonces estaban pidiendo una prórroga de plazo para acabar de terminar, desarrollar el contrato, pero no era terminar de desarrollar el contrato completo, era para terminar las vías que estaban en obra. ¿Entiendes? Sí, de acuerdo. En obra. Y lo cual iban a sobrar un remanente, yo creo que unos 5.000 millones de pesos. Entonces yo dije, pues, contratar y que sobre plata, y además no se han hecho todas las vías, y con la necesidad que tiene Suba, no me parece lógico. Entonces empecé a hacer un seguimiento, empecé a visitar vía por vía, y encuentro que las vías que yo había denunciado en marzo del 2018, el 16 de marzo, que no las hicieran, pues las hicieron. Y dañaron vías que estaban en buen estado y otras vías que aparecían en el documento que me dio, soporte que me dio la administración, el ingeniero Rodolfo de infraestructura, aparecían vías construidas pero nunca se les tocó nada, o sea, estaban como cuando yo las miré la primera vez. Pues estaban en buen estado. Entonces, pero sí aparecen que se le hicieron estudios y diseños, que se les invirtió recursos cuando aparentemente no se ven que se hayan tocado. Esa era mi denuncia y fue contundente en el momento del debate, donde yo presentaba los videos, las visitas, otras vías que solamente se les hicieron unas uniones, unas pegas en unas pequeñas sitiaduras que tenían, le echaron al parecer un zika, un material, y esas vías tampoco necesitarían estudios y diseños, porque ¿para qué? Para echarle eso a chorreaduras. Y además es la única vez, o sea, que vea yo que un trabajo mal hecho totalmente, o sea, eso pareciera de una persona que nunca fuera aplicado ese material. Entonces, y sí se le hicieron estudios y diseños. Otra vez que fui contundente yo fue la carrera, la calle 137 entre carrera 98 y 98B. Esa vía yo la dije que no podían incluirla ni la podían hacer porque estaba frente de una constructora y además estaba en buenas condiciones. Sí. Que la presentaba yo ahí, estaba en buenas condiciones cuando yo hice la visita, cuando yo me pronuncié el día 16 de marzo, esa vía estaba en perfectas condiciones, estaba en adoquín. Además, si la constructora la fuera dañado o si se fuera a hacer nueva, debería hacerla la constructora, más no los recursos de la alcaldía, y la hizo la alcaldía. A pesar de la advertencia. A pesar de la advertencia. Otra vía que fue también la 107, la carrera 107 entre 139 y 140A, una vía que estaba en buenas condiciones, a pesar que la gente se opuso que la hicieran, la rompieron, y en este momento está sin servicio, está rota, no la han terminado. O sea, está vuelta una nada, hablándolo así, está en y estaba en buenas condiciones. Está en pésimas condiciones, está desbaratada, está destruida, total. Entonces, y la comunidad lleva 5 meses con esa vía destruida, entonces uno dice, ¿para qué la dañaba? Y lo que es la calle 140A, donde termina la pavimentada esa, está vuelta una nada, y no hicieron la que estaba dañada por hacer la que estaba buena. Entonces, creo que esto es falta de planeación y es falta realmente de una seriedad por parte de la administración. O sea, no se ha hecho realmente lo que la comunidad esperaba. Otro tema más álgido todavía, que la comunidad estaba esperando que los recursos del año 2018 tuviera también que se incluyera construcción de vías. Pues lamentablemente salió un contrato, dos contratos, el 340 y el 341, cada uno por un monto de 15.000 millones de pesos, también para mantenimiento y rehabilitación. Cuando hago el recorrido de estos contratos, encuentro también irregularidades. Encuentro que en uno de esos contratos ya estaban incorporadas unas vías que acababa de hacer el contrato 338. Mire cómo es esta planeación y cómo trabaja esta administración. O sea, vuelven y incluyen las vías que acaban de hacerlos y vuelven y las incluyen. Volví, o sea, no hice debate en eso, pero sí hablé con los ingenieros y les dije, ojo, están volviendo a incluir vías en los nuevos contratos que ya se hicieron con el contrato 338. Entonces, eso es un poquito preocupante, que sigan reiterativamente haciendo lo mismo. Y además no se dejó
en ese contrato para construcción de malla vial nueva. Eso quiere decir que en esos dos contratos, la gente que estaba esperando que le construyeran su vía nueva, no van a tener vía nueva. O sea, no van a tener sus cementos viales nuevos, construidos. Cuando nosotros nos enteramos de eso, en el debate que se hizo para aprobar el POAI del 2018, se hizo en los debates, volvió y se le dejó claro a la administración que el siguiente contrato tendría que salir para construcción, dado que los dos contratos anteriores habían sido para mantenimiento. A sorpresa que nos llevamos, porque no, según palabras del ingeniero Adolfo, no va a salir para construcción, con el mismo cuento que porque las vías no tienen estudios y diseños para hacer construcción vías nuevas. ¿Eso es para el POAI del año 2018 o 2019? No, ese POAI se aprobó en el 2018 para construir vías, hacer el contrato de vías en el 2019. Recursos 2019 debería, y se hizo un compromiso con la administración, que esos recursos, más de 30 mil millones, el contrato únicamente iba a salir para construcción, para poder avanzar con los kilómetros, 46 kilómetros de construcción, que era el compromiso y que está plasmado en el plan de desarrollo. Señor Edil, estas acusaciones que usted hace son gravísimas para la administración. Tenemos las pruebas, tenemos los documentos que nos certifiquen todo lo que usted nos está diciendo hoy. Claro, cuando yo hago las acusaciones y cuando yo hago debate, tengo todas las pruebas. Tengo las fotos, tengo los videos. Es que las pruebas son tan contundentes que si usted dice que pavimentó una vía y usted va a hacer la visita y le pregunta a los vecinos y dicen que la vía está pavimentada hace 15 años y que no la han tocado, eso es una prueba más contundente. Lo hecho no se lo lleva a nadie. O sea, si usted llega y ve una vía construida, pero lo que pasaron como construido en el contrato que me dan ellos, en el listado que me dan que construyeron, muchas vías no se construyeron. Señor Edil, nosotros estuvimos con Javier 24 horas y a sus amigos en la rendición de cuentas que se realizó hace aproximadamente 15 días en la localidad. Ahí nos dieron algunas cifras que dicen que el mantenimiento de malla vial fue de 38.185 millones y se construyó un kilómetro nuevo de malla vial, 10.500 metros cuadrados de mantenimiento de espacio público asociado. ¿Qué tan certeras son estas cifras o qué tan aproximadas o veraces son? Mira, ahí nomás lo está diciendo, un kilómetro construyó de vía carril y son 46 que dice el plan de desarrollo y ya estamos en el tercer año de este gobierno, entonces ¿cuándo vamos a hacer los 46 kilómetros vía carril? Más claro no canta un gallo, o sea, es lógico que no se va a construir en esta administración, no se van a construir kilómetros de carril de malla vial. Y es lamentable que pase eso con tantos millones que la Junta Administradora Local ha aprobado para construcción de vías. Yo lo que no entiendo, Edil, es cómo, ¿por qué nacen esta serie de irregularidades? Es decir, dos contratos, el 340 y el 341 que sale para el mantenimiento y rehabilitación, pero ninguno para construcciones de vías. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo no entiendo cómo unos estudios previos que valen 3.155 millones de pesos. Es decir, ¿en qué nos estamos gastando la plata? No, la interventoría de ese contrato vale 3.150 millones de pesos, 3.155. Uh-huh. Los gastos de los estudios previos suman alrededor de 1.400 millones de estudios de estudios y diseños, no, de los estudios y diseños que se le hicieron al contrato, sí, que se le hicieron en las vías que ejecutaron supuestamente el contrato 338. Estamos hablando del contrato 338, recursos 2017. En el 2018 salen los otros dos contratos, obvio que también van a tener una cantidad de plata en estudios y diseños y también hay una cantidad de plata en la interventoría. Son dos vigencias totalmente diferentes. Aquí el detalle está, es que en el 2018, después de una presión que hace la Junta Administradora Local, sacan un contrato para hacer estudios y diseños con el fin de que se hicieran los estudios y diseños, lo hicieron en el 2018, con el fin de que se hicieran los estudios y diseños para los cementos viales en el primer trimestre, y eso está grabado, eso fue un compromiso que hizo la administración con la misma Junta Administradora Local en el momento de aprobar el POAI,
se dijo que salía un contrato. Ellos mismos dijeron que iban a sacar un contrato de construcción. ¿1.400 millones de pesos? No, iban a sacar un contrato de construcción, vigencia 2019, con más de 30 mil millones de pesos para la vigencia 2019. ¿Cómo lo iban a formular? Con los cementos viales que le iban a hacer estudios y diseños con el contrato que habían hecho para estudios y diseños, es muy aparte, un contrato muy aparte de estudios y diseños, recursos 2018. Pero miren lo triste que es y miren lo lamentable que hicieron. Sacaron el contrato en el 2018, no le hacen la interventoría y nos dicen que no alcanzaron y que se la van a hacer en el mes de enero, mes de febrero, pero que van a sacar en el primer semestre el contrato de construcción. Mentira, yo en ese momento cuando me entero que no le habían hecho la interventoría, no le habían adjudicado interventoría al contrato de estudios y diseños, dije yo, no van a sacar este año tampoco contrato de construcción con vigencia 2019, que no, que sí lo iban a sacar. Pues es la hora, amigos, es la hora y comunidad, es la hora que ese contrato de estudios y diseños no tiene la interventoría y estamos a 5 meses que ya transcurrieron vigencia 2019 y no se le ha adjudicado el contrato de interventoría al contrato de estudios y diseños vigencia 2018, que era el insumo que se iba a recoger de los tramos viales que se le iban a hacer, los estudios y diseños, para que en el primer semestre, segundo semestre, empezara la ejecución con recursos 2019, saliera el contrato nuevo de recursos 2019. Ahora dicen que como no alcanzan a sacar estudios y diseños, porque no se ha adjudicado el contrato de interventoría, van a sacar otro contrato de mantenimiento. O sea, se van a llevar más de 90 mil millones de pesos en mantenimiento. Y sobre todo que fuera un mantenimiento preciso, un mantenimiento a las vías que realmente lo necesiten, pero es un mantenimiento a las vías buenas, realmente buenas. ¿Se entiende? Entonces, claro. Ahí está. Yo sí creo que la comunidad debe pegar un grito, la comunidad debe decir cuándo nos van a pavimentar realmente las vías. Son barrios de 30 años. Se vende espectacular máquina de tejer traída directamente desde Polonia. Realice sus tejidos manuales y haga su propia empresa. Sacos, cobijas, manteles y mucho más. Llévela ahora con una super rebaja. Informes al teléfono 626-3696. Llama ahora mismo. Todos los días, antes de salir a trabajar, tómate un tiempo para respirar y comenzar tu día más tranquilo. Recuerda que Colombia respira paz. A su Amigos TV, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el lanzamiento de la Carrera de la Mujer. Yo soy Steffi Borges. Hola, yo soy Belkia Rizales. Es un saludo muy especial para todos mis amigos de A su Amigos TV. Recuerden que es tiempo de cambiar y que para ayudar a los demás, el alma no tiene color. Besos grandes para todos. Apílese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por A su Amigos. Afílese y obtenga muy buenos beneficios, más de 60 canales, un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio. Llame ya, 626-3696 o visítenos, calle 146A, número 54A02. Sí, nos permitimos recordarle a nuestros oyentes que hoy estamos en entrevista con el edil Juan José Ramírez, a través de los micrófonos de 24 Horas Radio Global, y nos retransmiten esta entrevista a través de Ciudad Centro, nos retransmiten también a través de Ciudad Sur, a través del medio comunitario Meridiano 20, y nos permitimos también recordarle a nuestros oyentes que pueden ver esta entrevista a través de su canal de televisión A su Amigos. Edil, miren, en todas las denuncias que usted hace, uno se pregunta, ¿por qué terminamos en semejante problema administrativo y de falta de planeación? La excusa de la administración termina siendo, en parte, que es culpa del anterior alcalde, como siempre. Pero aquí, ¿de quién es la culpa? Mire, la administración, no sé por qué esta administración dice, no, es que yo no estuve cuando se formuló el contrato. La administración Bogotá Mejor para Todos es una sola, ¿me entiende? Bogotá Mejor para Todos es una sola y es la misma administración. Y estamos hablando de los recursos de Bogotá Mejor para Todos. Entonces,
Aquí no hay, aquí la culpa es la administración local y parte de la culpa también es la administración distrital, porque le ha quitado muchas facultades a los alcaldes locales y todo tiene que pasar por revisión del gobierno distrital. Eso supuestamente, entre comillas, hace que se demoren las cosas. Pero yo no creo que un contrato de estudios y diseños que tenían que verlo sacado con recursos 2017, verlo sacado para empezar a construir vías, se llegue el 2019 y no tenga ningún cemento vial, estudios y diseños. Pero además no tiene interventoría el contrato. Pues por eso, porque a última hora, cuando debían de haber sacado el contrato de estudios y diseños vigencia 2017, lo sacan vigencia 2018, tardido. Y por incompetencia de la misma administración, no le hacen interventoría. Dígame, cualquier persona, cualquier contratista se gana un contrato, vigencia 2019, pues espera que le hagan la interventoría y arrancar lo más pronto posible. Acá el contrato se adjudica el año pasado, el contratista está esperando que le den la acta de inicio, no le pueden dar la acta de inicio porque no tiene la interventoría. ¿Quién es el culpable? La administración. Claro, por supuesto. Claro. Señores, y estamos hablando de un detrimento patrimonial de aproximadamente ¿cuánto? O sea, en el tema de malla vial, toca hacer una revisión total. Yo ya le dije al ingeniero que tendríamos que hacer un recorrido, cemento por cemento del contrato 338, y valorar y decir por qué se le hizo estudios y diseños a este cemento vial que no se le hizo ninguna intervención, o además una intervención de mantenimiento no debe llevar estudios y diseños, entonces no se los deben pagar. En eso estaba hablando el día de ayer con el ingeniero Adolfo y quedamos de que vamos a hacer un recorrido tramo por tramo vial, cemento por cemento vial, y vamos a hacer una valoración. Si este cemento vial está incluido, que se hizo y no se hizo, no debe ser pago. Entonces, todavía creo que está a tiempo porque el contrato no se ha liquidado y la administración tiene que hacer una revisión con unos ingenieros en terreno para valorar realmente lo que está diciendo la interventoría y poder pagar lo justo de cada cemento vial. Está a tiempo porque no lo ha liquidado. ¿Entiendes? Sí, claro. Está claro. Aunque en los estudios previos hubieron muchísimas falencias en ese contrato. ¿Por qué hubieron falencias? Porque en unos estudios previos se gastan recursos para que alguien vaya y haga visitas, haga un levantamiento de fotos. Claro, y para, sí, para poder incluir esas vías. Y al parecer los estudios previos tienen muchísimas falencias. Ahí ya serían los entes de control que entren a revisar si realmente esos estudios previos se justificó lo que se pagó o no se justificó lo que se pagó, porque para mí no es justificable lo que se pagó. ¿Por qué le digo? Porque un estudio previo debe ser un estudio muy previo, muy serio, porque es el insumo para colgar un contrato, para ejecutar un contrato, o sea, para colgarlo, para que se adjudique el contrato. Y en esos estudios previos no es posible que hayan metido tantos cementos viales en buenas condiciones y que hayan metido cementos viales que tenían pólizas y cementos viales que hasta ahora se estaban terminando de ejecutar con otros contratos. O sea, no es posible que tenga tantos errores, ¿entienden? Entonces no fue unos estudios previos serios, y lo cual para mí esa plata que se invirtió en esos estudios previos, esa plata no fue bien invertida. Señor Edil, usted está haciendo unos debates de control político en la JAL en estos momentos. ¿Hasta dónde va a llevar esto? ¿Lo va a llevar hasta la Contraloría, la Fiscalía? ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Es muy importante. Yo cuando en el primer debate que yo ponía en alerta este contrato, estuvo Personería y Contraloría presente. Ahorita volví, se invitó y tuvo Personería presente en este debate. Ellos son los entes que tienen que empezar a revisar. Claro, yo estoy haciendo todo y recogiendo todas las evidencias para radicarlo ante los entes de control también, pero ya ellos tienen la voz de alerta porque ellos estuvieron presentes en el primer debate a las dos entidades importantes como Personería y Contraloría, y también en este debate tuvo la Personería presente. Usted hizo una serie de visitas a estos segmentos viales, que como ya nos cuenta, pues presentan una serie de irregularidades, pero no solamente los cementos viales que usted visitó, sino el proceso como tal.
Dice un adagio popular que lo que mal comienza, mal termina. Y esto comenzó mal, de acuerdo a lo que usted está diciendo. De acuerdo a los tramos que usted visitó, ¿cuáles serían los tramos o qué porcentaje de todas esas visitas que usted realizó diría que presentan alguna irregularidad? Yo creo que del listado que ellos me dieron, yo creo que hay un 30% que hay que corregir, que hay que hacer unas visitas y valorar realmente para que tome medida la administración y no haga los pagos, porque no se puede pagar unos estudios y diseños a unas vías que no se les hizo nada y que aparecen que se hicieron, o unos estudios y diseños a unos cementos viales que solamente se les echó un pegante, un tipo de zika, no sé qué tipo de material utilizaron, hasta mal echado. No se le pueden pagar estudios y diseños, y no se le puede pagar una intervención de decir de 30 o 40 o tantos millones. Hay que mirar, a ver, porque no podemos decir ir a gastar una cantidad de millones en unos cementos viales que realmente, uno, no se justificaba, dos, no se les hizo nada, y tres, lo que se les hizo realmente, hay que evaluar el tema, cuánto valió eso. Bueno, mire, hay otro aspecto que es el de relacionado con vías, que es la parte técnica de la reparación de la vía. He escuchado a algunos ingenieros civiles que saben de vías que gran parte de la irregularidad también termina siendo que los reparcheos están acompañados de una capa asfáltica demasiado delgada que no cumple con el requerimiento técnico que está dentro del contrato. ¿Sobre eso usted ha hecho alguna investigación? No. No, todavía no. Ya le digo, lo que noté por rápido, o sea, es que en la ejecución se han cometido muchísimos errores en lo que le acabo de decir, vías que estaban, yo visité, aparecían en el listado, ejecutadas y nunca se ejecutaron. Otras que aparecen ejecutadas y uno va y están llenas de los mismos huequitos que estaban antes. Por eso, repito, hay que hacer una visita a terreno con el interventor y la administración. Voy a mirar si realmente el alcalde está con esa facilidad de poder asignar al ingeniero, porque yo lo hablaba ayer con él, y hacer esas visitas y hacer esa valoración en terreno. O si no, ya le tocaría realmente a los entes de control, que la Contraloría tiene ingenieros que hagan las visitas también, y es muy importante que las hagan, pero como no se ha liquidado todavía, si previo a eso se hace una visita y la administración dice sí aparece pero no se pagaron, pues no habría detrimento patrimonial. Entonces hay que hacer eso, es importante, antes de que cometa el error la alcaldía, la administración, de hacer liquidar ese contrato y hacer esos pagos a vías que no se les hizo nada. Señora, ¿y qué va a pasar con los contratos que vienen en cuanto a malla vial? ¿Quién les va a hacer la veeduría para que se cumplan de una forma adecuada? El contrato 340 y 341 que ya arrancan, ya arrancaron y empiezan obra, yo creo que por ahí en un mes. Ese contrato voy a estar pendiente, tiene su interventoría, voy a estar también pendiente. Que las cosas se hagan bien. Creo que con lo que pasó con este contrato 338, lo deben de tener claro que hay un edil que está frente de eso, que va a estar pendiente, que no va a dejar que las cosas se hagan como ellos dicen. A ver, mucha comunidad dice esta vía parece pavimentada y nunca la han pavimentado. Entonces voy a estar encima de esos dos contratos también, y no solamente de malla vial, también el de salones comunales, el de cultura, muchos contratos que toca estar uno muy encima porque vale la pena hacerle ese control. Bueno, ya son las 9 de la mañana y 18 minutos, 9 de la mañana y 18 minutos, vamos a hacer una pausa si le parece, Diego. Sí, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, él se tiene que ir también, ¿no? Sí, él se tiene que ir. Entonces, pues, le agradecemos al señor edil Juan José Ramírez por estas declaraciones, por tener la confianza de nuestros medios de poder hacer estas denuncias tan importantes que conozca la comunidad, ¿no? Tiene que venir con tiempo, edil. Sí, claro. Esto es de aliento largo.
El próximo que me inviten estaremos hablando del contrato Salón 375, salones comunales. También hay irregularidades ahí, ¿no? Sí, ustedes estuvieron en el debate que hice el día 14 y también ese todavía está más grave. Entonces dejémoslo para otra oportunidad. Para otro día. ¿Cuándo hacemos el compromiso, Edil, para los oyentes y que sepan y que estén pendientes, por supuesto, de que usted va a venir y va a hacer esas denuncias? Porque hay muchas personas, pues obviamente, que no tienen tiempo de estar en la Junta Administradora Local o no tienen acceso a la información. ¿Cuándo hay el compromiso de estar nuevamente con los oyentes de 24 horas, por supuesto, y de el canal A Su Amigo? Yo creo que podemos el martes 8 de la mañana estaría bien, martes 8 de la mañana estaría informándoles qué pasó sobre el debate del día 14, que es el 375, qué se evidencia. Ya les digo, está duro eso, eso para mí, ahí sí hay unos detrimentos patrimoniales, detrimentos de recursos, ahí es un tema álgido que vamos a tocar ese día. Bueno, ahí está usted, el próximo martes a las 8 de la mañana con el Edil. Para que estén pegados, porque lo que viene es candela, ¿no? Sí. Porque lo que viene es candela. Al Edil José Ramírez, muchas gracias por estar en los micrófonos de 24 horas en nuestro canal A Su Amigos y a los y acompañándonos también con los medios que retransmiten esta señal. Diego Díbano, por favor, despida al Edil. Bueno, pues señor Juan José Ramírez, Edil de la localidad de Suba, ha sido para nosotros un gusto y un placer haberlo tenido aquí en 24 horas y en las pantallas de A Su Amigos Televisión. Le queremos agradecer de nuevo. Que tenga usted una buena tarde y muy amable por estas declaraciones que nos haga hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes por prestarnos estar acá en los medios.